Bienvenidos a Cuadro por Cuadro. Mi nombre es Carla León y hoy me encuentro acompañada del guapísimo Rufo Torres. ¿Cómo estás? Contento porque ahora sí se les acabaron las vacaciones a todos, a todo mundo. Y nosotros también nos dimos una escapadita por ahí al centro del país, en la cual Rufo se me escapó de las manos como un día, una noche completa en una zona, la verdad. Bueno, es que era muy importante conocer cada rincón de la ciudad del Distrito Federal. Hazme tú el favor. Oye, hoy vamos a tener un tema muy especial y vamos a hablar de la longaniza de pescado también en Al Estilo Juchimán. Cuéntanos un poquito. Sí, Al Estilo Juchimán se fue hasta la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos en Tenosique. Y bueno, allá nos enseñaron cómo preparar la longaniza de pescado, que déjenme decirles, es una opción muy saludable. Muy para saludable. Comer, claro. Eso ya, esa parte ya me gustó, pero bueno, vamos a ver un adelanto de lo que vamos a tener el día de hoy en Cuadro por Cuadro. Salir de la rutina y descubrir nuevos lugares son solo dos de los principales beneficios de viajar. Además de los físicos y mentales, están los beneficios culturales, ya que al viajar a otro lugar, conocemos su historia, tradiciones y gastronomía. Desafortunadamente, no muchos tienen las posibilidades económicas para hacer un viaje de larga estadía que permita enriquecer nuestro bagaje cultural de la mejor manera. Pero ¿sabías que la UJAT te ofrece la posibilidad de estudiar un semestre en una universidad ya no solo de carácter nacional, sino también internacional? No te despegues de tu pantalla, porque hoy, en Cuadro por Cuadro, hablaremos del programa de verano de investigación científica y de movilidad estudiantil. Bien, y como ya vimos, el tema de hoy es movilidad estudiantil, y para hablar acerca de esto tenemos con nosotros a la maestra Citlali García Bernal, quien es jefa del Departamento de Becas y Movilidad Estudiantil, y también a quien nos va a platicar cómo nos fue en movilidad la estudiante Alba Teresa Pérez Palmeros, que se fue a Salamanca. Maestra, alumna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Cuéntenos un poquito acerca de qué es movilidad estudiantil, maestra. Bueno, movilidad estudiantil es la oportunidad que tienen los jóvenes juchimanes de licenciatura de poder cursar un ciclo escolar en universidades nacionales o internacionales con las que tiene convenio la UJAT. Okay. Maestra, ¿cómo puede inscribirse un alumno de la UJAT a movilidad estudiantil? Bueno, primero tiene que ser a través de las convocatorias que emitimos los requisitos mínimos es contar con promedio de 8.5, un avance curricular del 45%, no tener asignaturas reprobadas, es decir, no adeudar asignaturas, y en caso de que seleccione una movilidad internacional en donde no se habla español, contar con la certificación del idioma correspondiente. Ah, pues ahí está, entonces tienen que ponerse a estudiar, muchachos. Claro. Tenemos que ponernos otra lengua, a estudiar. Sí. Y entre pero otros requisitos. Ah, ¿no? Claro. Maestra, ¿dónde podemos checar más información sobre movilidad estudiantil? Bueno, más información en la página www.ujat.mx, en el rubro de convocatorias, o también pueden escribirnos a movilidad@ujat.mx. También manejamos redes sociales de movilidad.ujat, ahí también podemos atenderles y acudir con nosotros directamente. Maestra, regresando tantito con el tema, ¿cuáles son los apoyos que brinda la universidad para irnos de movilidad? Bien, la UJAT otorga apoyos económicos para movilidad nacional de 25 mil pesos para cubrir toda la estancia. Se los quedaba y no se iba. Claro. O la movilidad internacional son 60 mil pesos. ¡Súper bien! 60 mil pesos. Y los jóvenes pueden participar en otro tipo de convocatorias, como las que otorga Santander, ECOES o las becas federales para movilidad. Ah, perfecto. Oye, como les comentábamos hace un ratito, está Alba con nosotros, que nos va a presumir que se nos fue a Salamanca. Sí. ¿Cómo te fue? Muy bien, la mejor experiencia que cualquier alumno puede tener. Certificado. Así. Ante notario público. Oye, Alba, ¿y te volverías a ir de movilidad? Definitivamente sí. Sí. Qué padre. Oye, ¿cómo fue que decidiste a dónde querías irte y que querías irte? ¿Qué te motivó a irte? Ajá, ¿cómo dijiste, sí, sí quiero? ¿Alguien te llegó con el gusanito? No, creo que fue el retarse a uno mismo, el querer tener nuevas experiencias. Desde el momento que tú postulas, tienes ese, así como el gusanito de qué va a pasar con las cosas. Y poco a poco vas viendo tus capacidades, te pones a prueba a ti mismo. Entonces, eso motiva mucho para... Claro.
Sí. ¿Cómo fue tu estancia? Dime, ¿fue difícil adaptarte a una nueva cultura? Porque pues, estamos hablando del otro lado del mundo casi. Sí fue un poco, pero muy poco tiempo te acostumbras a todo. Ajá. Porque descubres que hay gente de muchos otros países, porque la Universidad de Salamanca recibe a estudiantes de muchos otros países. Entonces te encuentras a gente que está en la misma sintonía que tú. Entonces ellos te ayudan a adaptarte más rápido. Sí, porque como normalmente llegas a un lugar nuevo y te sientes como el gusanito raro, así de dónde jalo y todo. No, y como ahí, no conoces ahí, a nadie. Ahí todos estaban en la misma situación que Alba, entonces fue también un poco fácil, ¿no? Adaptarte. Sí, sí. Y mencionabas que tuviste que usar una segunda lengua para comunicarte con otras personas. Sí, porque llega un momento entre que los mismos estudiantes que son europeos, a veces el español no lo hablan muy bien, entonces llega un momento en el que hablas inglés y sí lo puedes utilizar el inglés, o también, otros utilizaban francés. Entonces, sí, también hablo por inglés. Por si fuera poco. Entonces con ellos aprendes y te comunicas y refuerzas tu inglés. Exacto. Y te enriqueces, ¿no? Culturalmente hablando. Claro, y, sí. Y claro, son experiencias de vida que pues entonces no se pueden volver a repetir. Entonces está recomendado que nos vayamos de movilidad. ¿Sí? A ir de movilidad todos los juchimanos. Sí, sí. Maestra, recuérdenos las páginas y cómo podemos consultar las bases para movilidad estudiantil. Ok, la página es www.uhat.mx, en el rubro de convocatorias, a través de redes sociales, en movilidad.uhat. Con mucho gusto les atendemos, les atiendo personalmente y también con mi equipo. Y yo les recomiendo a todos los juchimanes que se animen a vivir esta experiencia. Es única y las oportunidades y también los apoyos que otorga la UJAT también son únicos. Créanme, aprovechenlo y a disfrutar plenamente de estos programas que están al servicio de esa comunidad juchimán. Sí, nada más está para que nos animemos y digamos sí, hacer el papeleo, todo eso. Así que anímense, animémonos todos. Muchísimas gracias, Alba, maestra. Al contrario. Ahora sí vamos a un corte y regresamos con más de Cuadro por Cuadro. Hola de nuevo, yo soy Stephanie Mandujano y esto es El Estante. El fondo editorial de nuestra universidad se está renovando y por ello saca la revista digital Traveler, de la cual les vamos a platicar en esta ocasión. La revista Traveler sale cada 4 meses y esta edición de primavera tenemos en portada al escritor, ensayista, novelista, al máster de másters Gabriel García Márquez. En el contenido, si tú eres de los que escribe, podrás encontrar el decálogo para escribir mejor. De igual manera, algunos artículos del Nuno Judice, a Francisco J. Santa María con una presencia cotidiana y también disfrutar del cuento Tu primo el tigre de Marcos Rojas. La revista Traveler será presentada oficialmente en el segundo coloquio de lectores de Tabasco, menos book más ebooks, y en ella podrán encontrar mesas de trabajo destinadas a estudiantes, promotores de la lectura, investigadores y profesores que deseen actualizarse en el tema digital. Las fechas de este coloquio son 23 y 24 de abril. Si desean más información, accedan a la página www.uhat.mx o a la página de Facebook Editorial Cultural UJAT. Yo soy Stephanie Mandujano, espero que nos sigan viendo y esto fue El Estante. Hoy, doy una mirada hacia el futuro de mis compañeros. Vivo el mejor presente que como universitario merezco. Hoy, sí, hoy soy juchimán, orgullosamente estudiante de la máxima casa de estudios de los tabasqueños, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Universidad con un objetivo: ofrecer la mejor oferta académica a los estudiantes. Hoy la UJAT es punta de lanza con sus planes de estudio, con clases y prácticas enfocadas a problemáticas y soluciones reales. Otorga la posibilidad de acceder a carreras reconocidas por organismos nacionales por su calidad. Lleva tu universidad en el bolsillo. Descarga ya la aplicación oficial de la UJAT para tu smartphone. Es gratis.
noticias, calendario, videos, fotos, eventos y más. Disponible para iPhone, iPad y dispositivos con sistema operativo Android. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Cuadro por Cuadro, y ahora sí vamos a seguir platicando acerca de las oportunidades que la UJAT nos brinda a todos los universitarios, y para esto vamos a hablar también del verano de investigación científica de la UJAT. Tenemos con nosotros a la maestra Gladys Medina Morales, quien es jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo de Investigación. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirme este espacio, ¿no? Para poder compartir este programa. Gracias, maestra. Maestra, cuéntenos, ¿qué es el verano de investigación científica? Es un espacio institucional, es un programa institucional que se tiene ya establecido desde hace 11 años para que los estudiantes puedan realizar una estancia de investigación en el intervalo del verano, ¿sí? De junio a agosto, ¿no? La idea es de que salgan a otra institución, claro, a nivel nacional, internacional o incluso estatal, ¿sí? Para compartir o trabajar más bien, colaborar en un proyecto de investigación con algún investigador reconocido y también con otros estudiantes de otras instituciones. Maestra, si yo como estudiante de la UJAT, ¿sí?, estoy interesado en irme de verano científico, ¿cómo puedo acceder a este programa? Bueno, tenemos información tanto en las divisiones académicas, sí, hay responsables del verano de la investigación en cada una de ellas, tenemos por allí también un listado, un directorio para que puedan revisar ahí a quién acudir. Todos los investigadores, ¿no?, también. Eso por un lado. Por otro lado, estamos ahí en la Secretaría de Investigación también, en la mayor disposición, ¿no?, de apoyarles, de 8 a 8 de la noche, y pues tenemos la página, ¿sí?, www.ujat.mx/veranocientifico. Ahí van a encontrar también toda la información necesaria, ¿no?, para poder postular al verano científico. La convocatoria y también el formato de registro para que los alumnos puedan acceder. Sí, tenemos, fíjate que ahí en la página tenemos, aparte de cuando entran en un video promocional, tenemos la base de datos del Sistema Nacional de Investigadores que nos proporciona el CONACYT para que los estudiantes tengan una idea, ¿no?, de cuáles son esos investigadores, claro, que están a nivel nacional y cuál es su línea de investigación. Eso también, para que es puedan importante contactarlo, ¿no? Tenemos también por allí una guía para que los muchachos la revisen, la lean y con base en ello puedan hacer su registro en línea y, pues obvio, ¿no?, la opción del registro para que ahí puedan subir ya y checar todos los requisitos también. Sí, sí, requisitos y, bueno, pues ya puedan llenar su expediente pues como debe ser, ¿no?, para que puedan ser considerados. ¿Sí? Maestra, ¿y este programa tiene algún costo? No, no lo tiene, afortunadamente. Sí, porque luego los alumnos, por miedo o ese tipo de cosas. Sí, no, son de las grandes oportunidades, de las grandes inversiones que ha hecho la institución. Claro. Y desde hace 11 años dijo, bueno, que nosotros también debemos tener un verano científico. Y bueno, pues ahorita se ha dado muchísimo apoyo, ¿no? Desde el año pasado, pues se ha incrementado considerablemente, ¿no?, la cantidad de estudiantes que se han ido a realizar ese verano científico. A mí como estudiante, ¿qué me deja participar en un verano de investigación, aparte de conocer un nuevo lugar y una pasarla nueva, bien? Exacto, una nueva institución. Sí, yo creo que la experiencia en sí de salir a otra institución, de ver cómo se hacen las cosas, claro, ¿no? A veces como estudiantes y estando aquí en nuestro entorno decimos, bueno, siempre estamos haciendo malas cosas o nos sentimos inferiores. Sin embargo, cuando salen, se dan cuenta de que no necesariamente estamos mal, ¿sí? Sí. Dicen, bueno, es que esto mismo que hace, por ejemplo, la UNAM, ¿no?, una okay, institución reconocida a nivel nacional, Latinoamérica, nosotros estamos haciendo las cosas mejor, ¿sí? Entonces, eso nos sirve justamente para poder también compararnos, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad para ello. Obviamente, también para conocer, o sea, sí, eso es innegable. Es parte del currículum. No queda de lado es eso de parte irse a pasar. Es parte de, sí, de, claro, ¿no? O sea, eso no se quita, ¿no? Uh-huh. Pero bueno,
Ya el estudiante hace su informe, ¿no?, académico, claro. Sí, que es la parte que nos interesa, ¿no?, tener ya documentado. Y la otra parte, bueno, tenemos un foro para que también puedan compartir, claro. Bueno, qué tanto la experiencia. La experiencia y todo, como tal, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo sí, porque es muy diferente que un estudiante que ya haya vivido la experiencia se lo cuente a otro estudiante que exacto. No la ha vivido, que un administrativo o un mismo maestro, ¿verdad? Así es. De hecho, fíjate que cuando salimos a hacer la promoción a las divisiones académicas, tratamos de invitar a un estudiante que ya participó en el verano científico, ¿no? ¿Para qué? Para que sea él quien les pueda proporcionar la información de cómo le fue. Yo puedo... contar la experiencia y todo. Sí, o sea, o les puedo decir, bueno, de qué manera pueden postular, cuáles son los requisitos que deben llenar, etcétera, ¿no? Que no le tengan miedo al montón de papeleo, sí. ¿No? Sí, exacto. Y que de hecho no son tantos. Ah, ¿no sí? son tantos. No son tantos, okay. No son tantos. Pues ya les estaba yo dando mala información. Digo, por eso te hago ahí la acotación, no son tantos. Okay. Y son documentos que en 2 días los pueden tener listos. Pues para más información, ya saben que nos pueden consultar a nosotros en las páginas del programa. Vamos a estar dándoles más información sobre la convocatoria y también en las páginas de la UJAT para que así sepan es, sobre los así requisitos. Es. Y en las divisiones académicas también. Definitivamente. Uh-huh. Maestra, muchísimas gracias. Nos gustaría seguir platicando más sobre esta oportunidad, pero sí. Pues lamentablemente el tiempo se nos está acabando. No, pues gracias a ustedes también, ¿no? Por brindarme gracias, este espacio. Gracias al SECOM y a Cuadro por Cuadro. Por brindarnos este espacio. Pues ahí está, anímense de verdad, yo voy a ver si puedo ir, a ver si me dejan todo. Nos quedamos sin conductora sí. Un mes. Me van a extrañar, yo lo sé, pero bueno, vamos a intentar irnos de verano científico, ustedes váyanse de verano, definitivamente va a ser una experiencia muy padre. Vamos a un corte y regresamos con más de Cuadro por Cuadro. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por realizar tus sueños más preciados? ¿Estás dispuesto a soportar insultos y humillaciones? En esta ocasión te presentamos una película que habla de todo eso y de cómo un joven baterista aspira a lo más grande de la música. Yo soy Emilio Sáenz y esto es... ¡Corte y queda! Whiplash, Música y Obsesión, es una película que habla de la historia de un baterista joven, Andrew Neyman, quien al ver fracasada la carrera de su padre, desea aspirar a lo más grande. Así que se inscribe al Conservatorio de Música de la costa este de Estados Unidos. Y es ahí donde lo descubre el director de esta orquesta, Terence Fletcher, quien se caracteriza por una forma estricta y ruda de tratar a sus alumnos. En esta historia vemos los temas de abuso psicológico y de violencia, dos aspectos que Andrew tiene que tratar para poder llegar a ser un mejor baterista cada día. Sus sueños y ambiciones lo llevan al límite de sus fuerzas, tanto físicas como psicológicas. Y es ahí donde vemos que los sueños no son imposibles de alcanzar, pero siempre tienen un alto precio por pagar. Durante la selección de candidatos y la premiación de ganadores de los premios Oscar, uno de los miembros de la academia decidió no votar por Whiplash, debido a que la consideraba como una promoción de la violencia y el abuso. Sin embargo, esto no le detuvo para ganar 3 estatuillas durante los premios de la Academia. Mejor actor de reparto para J.K. Simmons en el papel de Terence Fletcher. Mejor mezcla de sonido y mejor montaje. Si tienes amigos que les gusta la música, invítalos a que vean Whiplash. Seguro se sentirán identificados con este gran filme. Yo soy Emilio Sáenz y esto fue... ¡Corte y queda! UJAD, hogar del saber y de la cultura desde hace 55 años. En tus instalaciones albergas el orgullo de tus fundadores, el respeto de iguales a nivel nacional, la gloria de tus batallas libradas y el éxito de tu comunidad universitaria. UJAD, hogar de un tipo de seres únicos, los Juchimanes. Una comunidad, una familia, seres con vocación, seres dispuestos a entregar todo en pro de su alma mater, seres ávidos de aprender, seres con un gen único, gen adquirido al formar parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
El gen. UJAT. Gracias por continuar con nosotros en Cuadro por Cuadro. Y ahora sí, como lo prometimos al principio, vamos al reportaje de Rufo Torres y nos vas a hablar acerca de la longaniza de pescado. Buenísima la longaniza de pescado. Riquísima, sí. Es una opción muy saludable para... pues para ir variando los alimentos. Entonces nos fuimos hasta la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, hasta Tenosique. Otra vez, a que nos enseñaran a preparar la longaniza de pescado. Para eso para dejar de pedir un poco de triglicéridos, un poco de colesterol alto y para seguir manteniendo la figurita que aquí la chava se Oye, caga, miren. No es cierto. Bueno, pues nos fuimos hasta allá y allá nos enseñaron cómo preparar la longaniza de pescado, que hay que recalcar que está hecha por manos mexicanas y hay que recalcar aún más que está hecha por manos juchimanes, por estudiantes juchimanes. Entonces, es una opción muy saludable, como ya lo mencionamos, y déjame decirte que la longaniza de pescado está, ve, lástima que no la probaste. Lástima, riquísimo. ¿Verdad? Pero vamos a ver. Pero mejor vamos a ver al estilo juchimán. Me encuentro en la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos para saber cómo se lleva a cabo el proceso de producción de la longaniza de pescado. Acompáñenme. El primer paso consiste en el fileteado del pescado, para posteriormente introducirlo a la moledora, lo cual nos permitirá reducir su tamaño. La longaniza de pescado que se procesa en la división está hecha a partir de una especie inducida en la región que se llama carpa herbívora. El siguiente paso es medir las cantidades de pescado molido que se va a utilizar, así como los demás ingredientes. La higiene es muy importante en cualquier tipo de procesamiento de alimentos, para así evitar contaminarlos. Ahora mezclaremos el pescado molido con los demás ingredientes, como las especias, el sazonador, el jugo de naranja, así como la fibra que se le adiciona a la longaniza. El objetivo es proporcionar a los consumidores un nuevo producto, un producto innovador, que no únicamente nos satisfaga la necesidad de hambre, sino que además nos aporte otros beneficios como son los omegas 3 que contiene la especie y además el poder consumir más fibra, como en este caso se le adiciona fibra a la longaniza, ya se convierte en un producto o un alimento funcional. El siguiente paso es someter nuestra mezcla a un proceso de maduración por un determinado tiempo para posteriormente embutirlo. El proceso de producción de la longaniza de pescado se lleva 3 días y el producto terminado es este que tenemos aquí. Actualmente se está comercializando aquí en la división de manera interna con profesores y alumnos, la comunidad universitaria. Además, se está comercializando en la ciudad de Villahermosa con el gobierno del estado, específicamente con el DIF estatal. Y así es como se lleva a cabo el proceso de producción de la longaniza de pescado al estilo juchimán. Oye, pues no se ve tan complicado el proceso de la longaniza de pescado. Fíjate que no es tan difícil de hacer. Claro, no es fácil como quitarle un dulce a un bebé, ¿verdad? Pero pues... Tampoco quitarle un dulce a un bebé. Pero todo tiene su chiste. Sí, tiene su chiste. La verdad es que tiene su chiste. Y lo importante, como ya me he cansado de decirlo, es que es saludable y está hecho por manos juchimanes. Así y mexicanas. Que... y mexicanos, claro. Entonces, a comer y a comprar longaniza de pescado. Y que me traigan ahí los amigos de la División de los Ríos, porque a mí no me dieron a probar la longaniza de pescado aquí, los sí, jóvenes que no me llevaron al Que reportar. Nos manden un kilito, no pedimos tanto, un kilito de longaniza y con eso nos conformamos. Pero para que nos contacten, vamos a dar nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar en cualquier red social como Rufo Torres. Y a mí como Carla y León en Instagram, y tampoco se olviden de seguirnos en las páginas que aparecen en su pantalla. Exacto. Y ahora sí, nos despedimos. Esto fue Cuadro por Cuadro, nos vemos el próximo miércoles.